La doctora Olga Cristina Jaime, secretaria de la Equidad de la Mujer en el norte de Santander. Doctora, ¿proyectos que se vienen manejando a través de su secretaría por estos momentos? Muchísimas gracias a este medio, y qué importante, de acuerdo al plan de desarrollo Un Norte Palante, estamos trabajando muy fuerte el eje de todo lo que tiene que ver con derechos fundamentales de la mujer. Estamos en este momento formando toda la organización de la prevención de cualquier forma de violencia contra la mujer. Estamos fortaleciendo las capacitaciones con los diplomados de mujeres en los derechos políticos de la mujer. Asimismo, estamos logrando llegar a todas las comunidades a reorganizarlas, vale la redundancia, las asociaciones de mujeres están nuevamente haciendo elección de sus cuerpos directivos. ¿Todo por qué? Porque definitivamente vuelve y se ve cómo las presidentas que estaban inscritas ya no están al frente de las organizaciones por diferentes situaciones, porque no ha habido oportunidades laborales, porque tienen como un mal concepto de lo que es recibir el insumo para las microempresas. Eso ha conllevado a que las asociaciones se dispersen y que se haya quedado una sola persona, lo que significa que ya no haya asociación. Pero en ese orden de ideas estamos trabajando, especialmente ahorita estamos reinventando nuevamente los grupos de mujeres en la ciudad de Pamplona para mirar cómo y en cada municipio se puede hablar de no cantidad, sino calidad de organizaciones de mujeres en donde tengan definido, primero, la importancia del espacio en la formación para que ellas sepan de verdad cómo presentar proyectos en la defensa de los derechos de la mujer. Segundo, que las mujeres puedan de verdad participar en el eje 2, que es el de asistencia psicosocial a las mujeres, a donde ellas de verdad están haciendo un control real de la forma como las ARS les están ofreciendo las garantías de los servicios en salud, como todavía existen un buen número de mujeres que por diferentes situaciones son vulneradas en derechos fundamentales y que requieren la atención médica, como el tema de violencia intrafamiliar es un flagelo que se está viviendo en todos los rincones y que el Estado no es garante de la protección y de la asistencia que se le puede dar a las mujeres de acuerdo a la ley 1257 del 2008. Asimismo, la prevención de embarazo en adolescentes. Hay municipios que han sido muy juiciosos en asumir estos temas que son de interés fundamental para la vida, la proyección de la mujer, del grupo familiar, para la recuperación de la familia como núcleo social. Pero en cambio, hay municipios que se han quedado muy al margen, que consideran que lo único que importa por ahora es poder pavimentar una vía, es poder sacar sus productos agrícolas, que si son bien importantes para la vivencia y la economía, al lado de ello está por encima de todo la calidad de la formación de la persona. Asimismo, seguimos con el eje 3, que es el desarrollo de la mujer autosostenible y competitiva para la mejor calidad de vida, una vida digna. ¿Esto qué quiere decir? El flagelo más grande que tiene Norte de Santander o la desventaja en la cual nos encontramos en este momento es la imposibilidad de poder dar oportunidades oportunidades laborales a las mujeres, sobre todo a las mujeres de nivel 1, 2 y 3, que son mujeres que enfrentan la responsabilidad de educar a sus hijos siendo papá y mamá, de responder por el además por el grupo familiar, pero que de igual manera no tienen una certeza en poder pagar salud y pensión, en poder tener una vida de igualdad en el término laboral. Doctora, Agenda al Día es un medio que siempre ha estado aquí pendiente de las actividades en general del departamento y soy testigo de la labor que ha venido realizando usted como secretaria de la mujer.
pero entiendo que este mes como bien aprovechado por la misma situación de las mujeres, con los últimos cambios que quieren hacer en sus cabezas directivas y se pierde como ese trabajo. O sea, ese esfuerzo, ¿usted cree que se está viendo bien compensado? Mira, yo le agradezco a Agenda al Día y de verdad que es la oportunidad para decirle gracias, porque son los mejores voceros que hemos encontrado, uno de los mejores voceros que hemos encontrado en las diferentes comunidades y al interior de las organizaciones de mujeres. El esfuerzo yo se lo agradezco a mi Dios todos los días y vale la pena. Y todos los días me levanto, le doy gracias a Dios por la vida y lo trabajo como si fuera el último día de mi vida. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que ha habido mucha desesperanza, que el proyecto inicial, yo estuve cuando por primera vez se hablaba de organizaciones de mujeres en el norte de Santander, en Cúcuta, estuve en una alcaldía que en todo momento reconoció, primero, que el grupo poblacional de mujeres estaba por encima del 50%, segundo, que la mujer es la camelladora que sale y responde a trabajar en la parte externa y en la parte al interior de la familia, tercero, que definitivamente si hay mujer con calidad, con dignidad, con amor, con esperanza, hay familia. Entonces yo sí pienso que todos los esfuerzos nunca son en balde, siempre van a tener un reconocimiento con la vida, con Dios, y se llega, con el grano de arena se llega. Por ejemplo, entonces sí es increíble la forma tan variable como hoy hay una presidenta y mañana ya no se encuentra, la forma tan variable como de pronto se buscó entregarles ayudas que hoy se asumieron para la organización de mujeres, mañana ya no están, pero de igual manera es importante contarle cómo han aprendido ellas a sacar beneficios de la forma como se han organizado. La mejor experiencia que yo ahorita estoy contándole a todo el departamento, las organizaciones que nos están liderando, que estamos liderando en la Secretaría de la Mujer a través de Fundescat. Tenemos los fondos de ahorro de mujeres increíbles, a donde hay asociaciones que ya tienen más de 3 y 4 millones y que ellas mismas son las preocupadas por hacer las reuniones, por comprar las acciones, por pagar el fondo de solidaridad, por no faltar a la reunión, por hacer un proyecto productivo, porque saben que nosotros les estamos acompañando cómo deben presentarlo para que este proyecto productivo sea eficaz. Entonces, de la mano de una cosa va la otra y yo sí considero que el trabajo ha sido importante. Doctora, voy a cambiar de tema y vamos a hablar específicamente del tema de la ciudad de Pamplona. Voy a ser muy crudo en el tema y espero que su respuesta sea igual, porque aquí lo que estamos buscando como medio de ustedes como secretario es que las cosas salgan, que las cosas caminen y precisamente no se queden ahí como perdidas en el espacio y en el tiempo. El tema es la Casa de la Mujer. Es un tema que conozco como tan profundo, porque nosotros hemos sido funcionario aquí en la administración departamental, pero he estado en el ambiente y lo vengo siguiendo desde el gobernador William y el la anterior secretaria de la mujer, la doctora Marina Machado. Llegó usted al despacho de la secretaria de la mujer y veo que realmente eso que se hizo para la ciudad se está perdiendo. La anterior administración entregó unos bienes, unas cosas que la verdad yo no sé dónde están. ¿Qué ha pensado la mujer hoy en su cabeza? Bueno, mire, el primer tema, cuando yo llegué y me posesioné el 2 de enero del 2012, el año inmediatamente anterior, la Casa de la Mujer no estaba funcionando. Ya era una casa prácticamente a donde tenía, yo fui, hice visita, a donde estaba la intemperie prácticamente, a donde se presenta la necesidad de reestructurarla de manera completa, a donde hay que desentecharla, hay que recuperar el inmueble como tal. Segundo, estaba bajo la figura de comodato con una señora, si no estoy mal, Socorro. Ella estaba responsable del comodato, a donde ella se había obligado presentar la póliza de seguro y nunca se había hecho efectiva. Por lo tanto, el comodato se liquidó en el tiempo que debía hacerse. De igual manera, ha sido la Casa de la Mujer una de las necesidades que tiene sobre el tapete la Secretaría de la Mujer y, por supuesto, el gobernador de Norte de Santander. Unos insumos que se entregaron en administración anterior. Claro, hay insumos que siguen al interior de las organizaciones de mujeres, como sillas, por ejemplo, siguen funcionando con las mujeres, están al servicio de las mujeres, porque yo me he reunido en dos ocasiones con las organizaciones de mujeres que están y ellas siguen sirviendo
al grupo de organizaciones de mujeres. Siguen desempeñándose mujeres microempresarias. Ellas han asistido, por ejemplo, a la feria que hicimos en esta administración, a Unicentro, vinieron con sus mejores productos, lograron vender, siguen siendo organizadas. Lo que sí está en total necesidad de ponerle atención es a la casa, al inmueble como tal, que ya el señor gobernador tiene conocimiento del tema, que se está revisando, porque hay un dinero a nivel nacional que se va a aprovechar en este tema. Hay voluntad por algunas instituciones de Pamplona en querer volverse cooperantes del tema de la Casa de la Mujer. Estamos esperando una reunión con el señor gobernador para que él defina definitivamente cómo se le va a dar trámite, y que sería un inmueble que prestaría un servicio indiscutible no solamente a las mujeres, sino también, por ejemplo, a la tercera edad, por ejemplo, a las organizaciones civiles que lo necesiten y que quieran comprometerse con el tema. Recogiendo pues las voces de varias señoras de la ciudad de Pamplona, ellos de pronto piensan que esta Casa de la Mujer debe ser como manejada directamente desde la Secretaría de la Mujer del departamento. ¿Usted han visto esto como alguna opción? Sí, yo sí creo que una excelente opción sería que la entidad responsable, aprovechando que primero es un inmueble de la Gobernación del Norte de Santander. Segundo, a nivel del país, mire, los hogares de paso para el tema de violencia contra la mujer han sido en Atlántico, son un motivo de ejemplo para todo el país. En Antioquia son motivo de ejemplo para todo el país. Las casas de la mujer, acá en Norte de Santander, en Ocaña hay una casa que está funcionando muy bien, en Pamplonita hay otra, en Lourdes hay otra. Me parece que Pamplona se está quedando corta con todo el empuje, con el número de organizaciones de mujeres, con la capacidad cultural que se tiene, con las ferias, con el monumento religiosos, con la Semana Santa, con la riqueza cultural que tiene Pamplona. Es definitivamente debe priorizarse recuperar la Casa de la Mujer, hacer unas buenas alianzas, y que la Secretaría de la Mujer del departamento, en cabeza de quien esté, sea la responsable de la administración de este inmueble. Precisamente la Asociación de Mujeres, la Casa de la Mujer de Pamplona, fue una de las primeras del departamento. Yo tuve la oportunidad de estar en Ocaña y en varios municipios del norte de Santander mirando de las Casas de la Mujer. Pero yo veo, y lo voy a ser muy, muy crítico en este momento, yo veo que es como el ansia de un poder que no he podido, hasta dónde va, quieren llegar a ese poder a manejar las cosas, pero que al final no las manejan y se las están dejando que se acaben. Bueno, yo lo que puedo decirle que precisamente la Gobernación del Norte de Santander, la Secretaría de la Mujer, hemos realizado 6 visitas en lo corrido de esta administración, que se están mirando unos recursos de nivel nacional que son fundamentales. Para nadie es un secreto el presupuesto que tiene la Secretaría como tal. Debemos atender unos 987 organizaciones de mujeres de todo el departamento. La voluntad política del señor gobernador es indiscutible. Prueba de ello la manera como hemos logrado hacer alianzas con empresas privadas para poder seguir adelante con nuestros proyectos. No hemos descuidado ninguno de los ejes. Lo único que ahorita nos puede poner como la piedra en el zapato, uno de los elementos que nos puede ahorita poner a nosotros la piedra en el zapato, y que no se preocupe, a mí, yo ya he recibido visita de más de 4 organizaciones de mujeres, a donde me dicen: es que usted, secretaria de la Mujer, es la que no le ha puesto atención debida al tema de la Casa de la Mujer en Pamplona. Con mucho respeto y con mucho cariño aceptamos, porque la otra cara de la moneda es meterle la mano a la Casa de la Mujer y poder decirle a Pamplona: aquí tienen un excelente inmueble recuperado para trabajar en capacitaciones, para trabajar en brigadas de salud, no propiamente como salud, sino en brigadas sociales, para tener una asistencia directamente con las mujeres los sábados, para tener unas aulas importantes, porque allí podemos contar más o menos con 4 salones que pueden disponerse para recibir capacitaciones, por ejemplo, a través de las TIC, para recibir formación empresarial. Casualmente, ahorita me pide Bancamía y me pide Fundescap cómo podemos formar un grupo de mujeres. El provincial quiere prestarnos las aulas, pero qué bonito que todo eso pudiéramos hacerlo a través de la Casa de la Mujer. El compromiso es seguir con el señor gobernador insistiendo en el tema, mirando cómo también el alcalde de Pamplona de pronto nos presta
quizá una mejor respuesta, más eficaz, pues es que hay veces sí nos quedamos como que hablamos mucho, pero al actuar nos quedamos cortos. Entonces, invitar, acá la Secretaría de la Mujer está dispuesta, el gobernador tiene la mejor disposición, entendamos, los recursos para la gobernación no han sido fáciles, la Secretaría de la Mujer funciona por la voluntad política que tiene el gobernador Edgar Díaz, de lo contrario sería muy difícil que pudiéramos seguir funcionando, y las ganas de trabajo están siempre para servirle a todas las mujeres de Norte de Santander. Sabemos que es el mayor grupo poblacional, sabemos de las necesidades de las mujeres, podemos describirnos a nivel nacional, hemos ocupado puestos preferenciales en la construcción de las políticas públicas porque hemos sido capaces de describir el Norte de Santander en el tema mujer. Eso lo hemos llevado con los argumentos jurídicos, con los argumentos de conveniencia, con los argumentos probatorios para decirle al gobierno nacional, es que definitivamente la política nacional para las mujeres está muy interesante, escrito en un COMPE 161, pero necesitamos realidad en acciones, y esto se logra con presupuestos nacionales. Porque usted nombró una institución que yo ya le iba a hacer, lo voy a hacer, que es el Colegio San José Provincial. Es una institución muy, muy bonita, muy grande, donde usted la mira, que está dirigida por una persona que realmente le gusta que las cosas se hagan como es el magíster Guillermo Acevedo. Pero que estoy notando yo, que el colegio está desaprovechando un espacio que está dentro de su colegio, como es la Casa de la Mujer, y la Asociación de Mujeres de Pamplona están haciendo ojo ciego, no sé qué estaban pensando, y no están aprovechando este espacio. De pronto, no sé, no lo he hablado con el rector, esté pensando en que regrese otra vez ese espacio provincial y lo puedan perder ustedes como mujer. A ver, ahí hay dos temas, ¿no? No podemos mezclar lo jurídico con lo que es conveniente. La Casa de la Mujer es un inmueble de la Gobernación de Norte de Santander. La tuvo en comodato y con una asociación de mujeres, en términos de ley, se liquidó el comodato. De modo que sigue siendo un inmueble de la Gobernación de Norte de Santander. Por otro lado, el Provincial San José, no, eso no está dentro de las instalaciones del Colegio Provincial, con todo respeto. Yo tengo acá el plano de la Casa de la Mujer. Pero sí es importante unir las fuerzas para poder poner al servicio una casa tan importante. Porque las organizaciones de mujeres bastante tienen con que ellas, con optimismo y con confianza, se asocian para buscar proyectos productivos que le logren mejorar la calidad de vida. La calidad de vida no es únicamente la entrega de unos insumos. La calidad de vida es mejorar la condición académica. La calidad de vida es mejorar la condición de en salud. La calidad de vida es generarle los espacios en recreación. La calidad de vida es llevarles los programas de prevención y de protección a las mujeres. La calidad de vida es permitirle a la mujer participar en la política en igualdad de condiciones. La calidad de vida es tener la igualdad y la equidad para las mujeres para que puedan trabajar. Entonces, si el Estado les está negando eso, yo no puedo irresponsablemente ir a señalar que las culpables de que estén desaprovechando un inmueble son las organizaciones de mujeres. De hecho, yo le presento en este momento la disculpa a las organizaciones de mujeres, porque ellas me han venido de una y otra forma, me han exhortado a mí como secretaria de la mujer del departamento para que por favor meta la mano y miremos a ver cómo hacen ellas para tener los recursos para que recuperen esa Casa de la Mujer. Es más, cuando yo hice la visita en marzo del año pasado, encontré que el ejército me iba a prestar unos hombres para ayudarme a limpiarla, para ayudarme a desentechar. En ese momento se comprometió la gestora social del municipio de Pamplona, pero esa actividad no pudo sacarse adelante. Entonces, la voluntad no es propiamente ni la responsabilidad y la negación es por parte de las organizaciones de mujeres. Entonces, hay que mirar que se necesita el apoyo de la autoridad, primero local, para poder sacar el proyecto adelante. Doctora, en tiempo, ¿qué han pensado usted que esto realmente arranque? ¿Todo lo que es la reforma de la casa? ¿Y que se haga? Pues, sí, no, mire, yo en esto yo sí considero que es delicado. Vamos a esperar, ya el señor gobernador, él ha estado comprometido con el tema, pero ha sido dispendioso. La verdad es que yo sí, como secretaria de la mujer, me tomaré noviembre para decirles no fui capaz, y ya que sea al que le toque entrar a actuar en el tema.